¿Han entrado en un coche nuevo y experimentar el olor de un coche nuevo? Tiene un olor distinto, ¿no? Decimos olor de coche nuevo. Have you ever gotten into a brand new car and closed the door and what do you smell? You smell the new car smell. It's so popular that now they made a spray out of it and they spray it after you get your car washed. Sir, would you like the new car spray? Yeah, but I got a 79 Pinto. Well, that's okay. We're going to. Es tan agradable que ahora tienen un spray que usan después de lavar el coche. Señor, ¿quieres el spray de coche nuevo? Pues sí. Sí, aunque es una carcacha de 79, está bien. Échame el spray. Qué agradable es ese olor de un coche nuevo. What a beautiful smell, that new car smell. Well, guess what? Can you smell the new year smell right now? It's a brand new year, 2022, like a new dawn, all kinds of new opportunities and horizons. You get a fresh start. También es un año nuevo hoy. Primer domingo del año 2022. Unos nuevos horizontes, un nuevo amanecer. Tenemos oportunidades nuevas. Y les quiero animar en esta mañana a comenzar de nuevo con una cita diaria con Dios. And I want to encourage you this morning to start this new year, this brand new year, with a daily appointment with God. Qué padre, comenzar el año nuevo con una cita diaria con Dios. Wouldn't that be awesome to start this new year, 2022, with a daily appointment with God? Every day. Cristo nos habla en Mateo 6. Y nos está hablando de la oración. Y de ahí voy a hablar un poco de esta cita diaria con Dios. In Matthew 6, Jesus is talking about prayer and how we should pray. And from there, I'm going to jump off on how we can have a daily appointment with God. Mateo 6, 5. Voy a leer cuatro versículos. Mateo 6, 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. So this is Matthew 6:5. I'm going to read four verses. And when you pray, don't be like the hypocrites, for they love to pray, standing in the synagogues and on the street corners, to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, don't keep on babbling like the pagans, for they think they'll be heard because of their many words. Don't be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Una cita diaria con Dios, a daily appointment with God. ¿Saben lo que saco de esta enseñanza de Cristo acerca de la oración? Que debemos de orar en privado, en secreto. You know what I get out of this passage about prayer that Jesus taught us, that we should pray? Number one, pray in secret, privately to God. Número dos, que sea un tiempo corto, no de muchas palabras. It should also be a brief time because he says don't babble on and on and on and on like the pagans. You don't have to talk on and on. Y número tres, que seamos sinceros. And number three, that we should be sincere when we pray. So pray secretly by yourself. Pray for a short time. Don't babble on and on and on.
And then pray sincerely. Así que debemos de orar en privado, en secreto. Debemos de orar oraciones breves. No hable una oración y ya. Y también debemos de orar con sinceridad de corazón. Ahora aquí Cristo no está hablando de una oración de crisis o una intercesión como iglesia, otras clases de oración. Está hablando de una oración de un creyente a Cristo Jesús de corazón. Jesus isn't talking here about intercessory prayer when we all get together and we pray for a need. He's not talking about prayer, an emergency prayer when you really need help. He's talking about a habit of prayer, how you should pray every day. Y luego él usa el ejemplo, su ejemplo de la oración del Padre Nuestro. And then he goes on to talk about the prayer of our Father, where he tells us how to pray. Necesitamos orar, tener un tiempo con Dios todos los días. En secreto, no por bastante tiempo, y con sinceridad de corazón. We should have a time we spend with Jesus every day in secret that doesn't go on forever, and with sincerity of heart. I recommend that you read a little bit of the Bible every day. Every day. Yo recomiendo que lean una porción nada más de la Biblia todos los días. At the same place, at the same time. En el mismo lugar, en la misma hora, porque es una cita diaria con Dios. Do it at the same place, at the same time, every day, because it becomes an appointment that you have with God. If you're a morning person, do it in the morning. If you're a night owl, do it at night. Si tienes más energía en la mañana, hazlo en la mañana. Si tienes más energía como mi esposa en la noche, hazlo en la noche. Pero un tiempo, cada día con Dios, mismo lugar, a la misma hora, y luego leen una porción chiquita de la Biblia. ¿Por qué digo una porción chica? Why do I say a small portion? This is why. One of my favorite restaurants is Tejas de Brazil, right here in La Plaza Mall. At Tejas de Brazil, you pay a lot of money, so we go there once a year. If you go to Sam's Club, you can get, you know, you can buy gift cards and you get $25 off. If you're cheap like me, that's a good idea. Uno de mis restaurantes favoritos es Tejas de Brazil, aquí en el mall de La Plaza Mall. Vamos una vez al año porque es muy caro. Pero tienen tarjetas para regalar ahí en Sam's Club, sale más barato. And so you go in there, right? And you sit down and they have this immense salad bar. Immense soup bar. It's incredibly unbelievable. You want to weep like a child when you see it. And then when you're done with the salads, you sit down and you turn over this little card. And these guys keep coming with meat on a sword. And they keep chopping off different cuts of meat on your plate. You get the ribeye, and you get the sirloin, and you get the chicken, and you get the ham, and you get just meat after meat after meat. Comes una ensalada enorme, tienen un buffet de ensaladas. Después de ensalada, llegan a su mesa varios chavos y vienen con espadas de carne de varios cortes. Que ribeye, que sirloin, que fajita, pollo, pechuga de pollo, hasta tienen borrego, jamón. And you just eat and you eat and you eat. You hungry? Pero ¿saben qué? Siempre llega el momento, aunque decimos, ya, ya no. There always comes a point where we say, hey guys, I can't do it anymore. And you turn your card over to red. It's green and red. Y vueltas la tarjetita ahí al color rojo y dices, ya, ya no puedo más. If you go to Tejas de Brazil, tell them I sent you and tell them I deserve a free meal for sending you over there, okay? Si vas, usen mi nombre para que me den una comida gratis. Llega el momento en que uno dice, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque solo podemos comer en cada comida. Bueno, ustedes ya saben, en Acción de Gracias, después de Acción de Gracias, pues ya no puedo comer más. Y al siguiente día, llega el hambre otra vez. It's like Thanksgiving. You say, I just can't eat anymore. And then the next day, what are you doing? You're eating a turkey sandwich. You're eating again.
Pero en una comida solo podemos comer una porción. You can only eat a certain amount in the meal. Yo nunca digo al gerente ahí del restaurante, tráigame toda la vaca, toda la vaca. I never tell him, hey dude, bring me the whole cow. Put the whole cow on my plate. No, you can't eat that much. Y así es con la palabra de Dios. Yo prefiero que lean algo en lugar de tratar de leer todo el libro de Salmos. I'd rather have you read just a little bit than try to read the whole book of Psalms. Just read a little bit. Ahí sobre las mesas, ahí atrás, tenemos un plan de lectura diaria. Y pueden leer toda la Biblia en un año. Y viene en porciones. Una porción cada día. There on the back table, we have a plan, a reading plan for the whole year. And it's in English and Spanish. You can read just a little bit every day to read the whole Bible. Una porción cada día, cada día. Si tienen celulares, hay planes hermosos con la aplicación Biblia. Y pueden leer también planes de lectura bíblica, de la Biblia. There's also really cool reading plans on the Bible app. You just search Bible app on your phone. And you can read a little bit of the Bible every day on these reading apps. Una porción de la Biblia todos los días. Y luego después de leer una porción de la Biblia, ¿se acuerdan? Es una cita diaria con Dios, el mismo lugar, a la misma hora. Y luego de leer un pasaje, oramos a Dios. Y ¿se acuerdan que Cristo dijo que debemos orar en privado y no con mucha palabría? Jesus said we should pray in private and not with a lot of words. So after you read your portion of the Bible, you pray. And you pray conversationally. What do I mean conversationally? Well, in my office, I do this every day, early in the morning. I take a chair and I put it in front of me and I pretend that Jesus is sitting on the chair. And I just talk to him and I say, Jesus, I need your help today. I'm going to have some hard things coming today. Please help this person that's sick and the other person that's sick. And then I maybe talk about what I read in the Bible. And I said, look, I need you to. And I just talk conversationally to Jesus. Lo que yo hago muy temprano en la mañana todos los días aquí en mi oficina es que saco una silla y pongo la silla enfrente de mí y yo hablo con la silla pensando en que Cristo está sentado en la silla. Y yo hablo de una manera como si estoy hablando con un amigo, una conversación. No estoy rezando, estoy hablando. I'm not giving some kind of a prayer, a recited prayer that I pray over and over. I am talking. I'm talking to Jesus. Señor, tú sabes que hoy tengo varios asuntos muy difíciles. Ayúdame. Tú sabes que estoy experimentando esto y el otro. Necesito tu ayuda. Gracias porque tú eres mi amigo. Y hablo en una manera normal. Hay unos que cuando oran cambian el tono de voz. Cuando yo les pido una oración. ¡Oh, Señor! ¡Ay, ¿Qué onda? I know some guys, when you ask them to pray, they change everything about their voice. Oh, dear God in heaven. Dude, what are you doing? Just talk. Habla, por favor. Conversa. What in the world? Prayer is a conversation. Remember, Jesus said it's a sincere conversation, not with a bunch of words that we say over and over. You're not trying to impress anybody. When you're alone, you can't impress anybody. Cuando estás solo, no puedes impresionar a nadie. Eres tú con Cristo. No tienes nadie que impresionar. Y ahora hay que hablar en tus propias palabras, conversar con Cristo. ¿Están conmigo? Leer una porción de la Biblia y luego conversar con Jesús. You read just a little bit of the Bible, and then you have a conversation. You speak, you talk to Jesus. Years ago, I taught a class on comparative religions. And I invited different religions to come and speak to the class. And one of the religions I invited were the Hare Krishnas. Hace muchos años, en la escuela bíblica, yo enseñé un curso de religiones, una comparación de religiones. Y cada semana invité a un líder de otra religión a compartir con la clase. Y una semana les tocó los Hare Krishna. Es una especie de hindú. They're sort of a branch off the Hindu religion. Y llegaron ahí, medio raritos, ¿no? En su ropa rara.
Y luego nos iban a enseñar cómo oran. And they got there in their kind of weird hippie clothing. And they were going to show us how they pray. Y así oraron. And this is how they prayed. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Hare, Krishna Hare, Hare Krishna, Hare. Okay. Y así oraron. Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna Hare, Krishna Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare. Y luego compartieron chocolate con la clase. And they gave us fudge. And it was delicious. Half the class said, no, no, that's demon fudge. Dude, it was good. I had that fudge and it was delicious. Y luego compartieron sus chocolates con la clase. Pero, ¿cómo que están orando? Esta no es una oración. Cristo dijo, no hablen muchas palabras. Muchas palabras insensatas. Hay que conversar. Jesus said, don't speak a lot of just babbling words over and over and over. Just talk. Just talk. ¿Hablas con Cristo todos los días? Do you talk to Jesus every day? Normally? ¿En una manera normal? ¿Sí? Este año puedes comenzar de nuevo. Tener una cita diaria con Dios. Todos los días. En el mismo lugar, a la misma hora. Leer algo de la Biblia y luego conversar con Jesús. You can start this year. Every day you can have an appointment with God in the same place at the same time. You can just read a little bit of the Bible and you can actually speak to Him and have a conversation with Him. Y luego escuchar su voz. Quedar en silencio y decir, Señor, háblame. A veces Él habla a nuestros corazones. A veces Él nos habla a través de su palabra. A veces Él nos da sueños, visiones. Then you just stay quiet. You just say, Jesus, speak to me. Sometimes He speaks to your heart in an inaudible way. Sometimes He speaks to what you just read in the Bible. Some people He speaks through visions and dreams. Whatever it is, you say, Jesus, talk to me. And it doesn't have to be a long time. No tiene que ser una horas y horas. Un tiempo nada más. ¿Y saben lo que van a ver después de un tiempo? Que están más cerca de Dios. You know what you're going to find out after a while? That you're closer to God. You're closer to God. ¿Cómo puedo decir que alguien es mi mejor amigo si nunca hablo con él? How can I say somebody's my best friend and we never talk? We never talk. No, if you have a best friend, you talk to them. You interact with them. Si tienes un mejor amigo, hablas con él. Tienes interacción. Todos los días lo buscas. Un mejor amigo, si Cristo realmente es, cantamos, es Jesús mi mejor amigo, y no, nunca hablamos con él. What a friend we have in Jesus. And you never talk to him. Talk to him. Uno de los versículos más tristes en toda la Biblia es en Apocalipsis 3:20, donde dice que Cristo está fuera de la iglesia tocando la puerta. Hey, aquí estoy, afuera. Yo quisiera cenar contigo, pasar tiempo contigo. ¿Qué onda? It's a tragic Bible verse in Revelation 3:20 where Jesus says, I'm outside the door and I'm knocking and I'm asking you to open the door so we can hang out and we can have dinner. Cristo quiere estar contigo. Quiere estar en tu casa. Quiere platicar contigo. Quiere tener comunión contigo. Quiere cambiar tu vida. Quiere tener una relación personal contigo. Jesus wants to hang out with you. He wants to know you. He wants to fill you with His presence. He wants to be at your house. He wants to be part of your life every day, todos los días. No solo el domingo. No solo el domingo. Not just on Sunday. He wants to be part of your life every day. Every day. A ver. El mismo lugar. ¿Qué más? La misma hora. Una porción de la Biblia. Y luego una oración larga. No, sincera. No con muchas palabras. Con palabras sinceras. Y luego escuchamos. Escuchamos. Okay, you ready to review? Eugenia students. Same place. Same time. When I was a kid, we used to say same bat time, same bat station, right? Same place, same time, small portion of the Bible. And do you pray a long babbling prayer? You pray a short
sincere prayer. You speak to Jesus in your regular voice. And then you wait for him to hear, for to say something to you. And it doesn't have to be a long time. You can do it with your phone. You know, your phone will read to you now. Your phone will read the Bible to you. Tu celular lee la Biblia ahora. Puedes escuchar la palabra de Dios a través del celular. You can actually listen to it and then listen for Jesus and let him talk to you. El año 2022, yo sí quiero tener una cita diaria con Dios. In the year 2022, I want to have a daily appointment with God. I've told this story before, but one of the moments that impacted me the most is when I was a lowly youth pastor. Un momento en que me impactó mucho fue cuando yo era un pastor de jóvenes soltero, solito. Después de un tiempo bonito en la iglesia, un domingo en la noche, todos pasamos al altar y cantamos y pudimos sentir la presencia de Dios. Era un tiempo bien bonito. We came up to the front one Sunday night and we were all worshiping. It was after the Lord's Supper and we were singing and it was a very sweet presence of the Lord. Y luego salí a comer con mis papás y regresé a mi departamento. I went out to eat with my parents, went back to my apartment behind the bowling alley on 25th and a half street. Detrás del boliche por la calle 25 y medio. I sat in my throne. I got my Dr. Pepper. Me senté en mi trono, mi sillón, saqué mi Dr. Pepper y prendí la tele para ver ESPN. And I turned the TV on to watch ESPN to see what I missed during the day. Y en eso vino claramente a mi mente la voz de Dios. Y me dijo, Jim, ¿puedes también sentir mi presencia en tu departamento o solo allá en la iglesia? And I felt a strong impression that Jesus spoke to me and he said, Jim, can you feel my presence here in your apartment or just down there in church? Y dije, oh, Señor, sí, claro que sí. Saqué mi guitarra y comencé a cantar el corito que dice, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. I got my guitar and I started to play that chorus on my guitar that says, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Y después de cantar unos minutos, sentí la presencia de Cristo conmigo. Una vez más sentí la misma presencia de Cristo en mi sala. One more time I felt the presence of Jesus with me in my living room. Tú también puedes sentir la presencia de Cristo en tu casa, en tu sala, en tu carro, cuando estás solo, en secreto. Ahí está Cristo esperándote. You too can feel the presence of Jesus in your house, when you're alone, in your living room, in your bedroom, when you're all alone. Jesus wants to meet with you. He's looking to hang out with you. He says, hey, it's 2022. Why don't we get together? Él dice, oiga, es el año 2022. ¿Por qué no hacemos una cita diaria? Yo quisiera estar contigo más. Quiero llenar tu casa con mi presencia. I want to fill your house with my presence. ¿Por qué no decimos bienvenido Cristo Jesús? Why don't we say welcome Jesus? Welcome. Vamos a estar de pie y vamos a pedir a Cristo. Vamos a pedirle, Señor, ayúdame a pasar tiempo contigo todos los días. Let's ask him, Jesus, help me to spend time with you every day. Every day. Una cita diaria contigo, Señor, todos los días. Ayúdame, Señor. You can do it. Sí se puede. Sí se puede. Señor, te damos gracias porque tenemos permiso de entrar en tu presencia confiadamente, Señor. En tu presencia todos los días. Ayúdanos, Señor, a tener una cita diaria contigo, Señor, en el mismo lugar, a la misma hora. Todos los días, Señor, en secreto, con tu palabra y conversando contigo. Jesus, help us every day. You said we can come boldly into your presence. Help us every day to meet with you at the same time, same place. Every day to talk with you, Jesus, like our friend. Help us to do that in 2022. En el año 2022. And we pray this in the strong name of Jesus. Amen. Bueno, Dios.
Amén.